Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias en Contexto, el micro noticiero en la mañana a través de Radio Darío. Les saluda Francisco Torres Tapia. Estas son nuestras noticias. Noticias en Contexto. Un ex policía de Nicaragua refugiado en Costa Rica aseguró al diario británico The Guardian que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, giró una instrucción para los cuerpos policiales de ofrecer $5,000 por cada muerto en las protestas de abril 2018. El ex policía, que se negó a acatar la orden, fue detenido y enviado a El Chipote. Asegura lo mantuvieron desnudo y fue violado por 16 días. Además, dice haber sido víctima de choques eléctricos. Le arrancaron las uñas de 3 dedos de los pies, le sacaron 2 dientes y le dislocaron la mandíbula. El ex policía además aseguró al medio británico que en San José, en Costa Rica, está infestado de agentes de inteligencia de la seguridad nicaragüense. Noticias en Contexto. Por otra parte, un trabajador de la alcaldía de Estelí, presunto paramilitar que habría asesinado a su hijo el 30 de mayo de 2018 en una manifestación en la ciudad, denunció ante la policía de Estelí al obispo Abelardo Mata de acusarlo sobre el asesinato de su hijo Cruz Alberto Obregón López, de 23 años. Noticias en Contexto. Y la canasta básica en Nicaragua supera por primera vez los 14.000 córdobas tras impacto de la reforma tributaria del gobierno de Daniel Ortega. A 4 meses de la aplicación de la brutal reforma a la ley de concertación tributaria, la canasta básica superó en junio los 14.000 córdobas, impulsada por constantes alzas. Noticias en Contexto. Y por último, al menos 50 nicaragüenses que huyeron de la crisis fueron deportados de Estados Unidos. En ese grupo de deportados venían personas que el año pasado tuvieron participación en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, no hubo detenciones. Noticias en Contexto. Recuerde mantenerse informado siempre en todas las plataformas de Radio Darío. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide Francisco Torres Tapia. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto.